empezó a sonar esa alarma de incendio y nos evacuaron a todos. Hermanos, lo que se está perdiendo, a vivir la vida. ¡Hey! Hola, buenos días, polinesios. El día de hoy es sábado y a mí me tocó ensayar porque vamos. Quiero que veas mi outfit de mi nueva colección y a darlo todo. Ok, terminamos, lo hicimos perfecto, o sea, yo me siento muy feliz y ahorita tengo que correr al aeropuerto porque vamos a salir de viaje y ustedes me van a acompañar. Listos para despegar, una visita express, pero ustedes siempre me van a acompañar, así que... Me gusta mucho cenar y disfrutar mientras veo una serie. Probablemente me vayan a haber dormido un rato porque estoy muy cansada, estuve en ensayos todo el día, así que hoy toca descansar. La verdad es que estoy muy feliz, ya llegué al hotel. Voy a darles como un pequeño tour mientras les cuento por qué es que no estoy con mis hermanos y estoy sola. Polinesios, vamos a empezar una gira. Vine a hacer unas cosas aquí a San Francisco rápido de un día. Pues no era necesario que viniera con mis hermanos. Entonces nada más es como un viaje super express porque el lunes volvemos a tener ensayos. Y pues no puede estar faltando porque es muy importante estar siempre. Quise traerlos conmigo. ¡Ah! ¡Qué emoción! Ok, polinesios, lo primero que vamos a hacer cuando sales del hotel es desayunar. Tiene mucho tiempo que no venía y no saben la emoción porque ustedes saben que a mí me encanta. Este tipo de lugares se llaman hot pot y es la de los caldos, así que me van a acompañar. Oigan, ¿saben qué nivel de felicidad tengo? ¡5! Estos son los calditos que ustedes saben que amo, me encantan. Y este es como mitad y mitad. Se me fue, perdónenme. Es un caldo que pido mitad y mitad porque a veces me enchilo demasiado con lo picante, así que le neutralizo con el sabor natural. Y ahorita ya pedimos nuestras carnes para poder compartir juntos. ¡Precios! ¡Amo, amo, amo! Polinesios, la mejor manera de disfrutar una ciudad en un día es a través de una bici, así que... Me voy a ir en bici, polinesios, a disfrutar un poquito de la ciudad, así que ¡nos vemos! ¡Ay, ay, ay! Nos detuvimos un poquito en nuestro camino porque hay una mini fábrica de caramelos y son los mejores que he probado en mi vida, polinesios, y quería traerlos aquí. Vean, es un lugar súper pequeño, es una fábrica pequeñita. Vamos a entrar juntos. Les llevo unos caramelos a mis hermanos para... Perdónenme, hermanos, no les avisé que me iba a San Francisco, pero perdónenme. Se van a comer uno y me van a perdonar todo. Vamos a ir juntos al puerto más famoso de aquí y ahí venden cosas súper ricas, así que también quiero como caminar un ratito, disfrutar, comer un helado, porque ahí venden unos helados súper deliciosos que son como de cereal. Eso me emociona mucho, así que pues vámonos. Ok, llegamos al pier. Este es el marketplace y vamos a entrar. Pensé que esas máquinas ya no existían. Piu, 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 piu. Qué interesante. Yo sigo en búsqueda de mi helado. Hola. Hola. Qué hermosa. Oh my god, una polinesia me encontró en la heladería. ¿Saben que amo encontrármelos? Poder tener este contacto más allá de esta pantalla así. Por eso es que estamos haciendo Yo Más y Polinesios. ¡Compren boletas y ya para que nos podamos conocer todos! Muy bien, tenemos nuestro helado que estábamos pidiendo en la vida. Vamos a probarlo. Está buenísimo. Es que sabe a miel y luego el cereal saladito hace una combinación perfecta. Polinesios, estamos llegando al Pier 39. Tiene años que no venía aquí. Me acuerdo de muchas cosas. Me siento rara, no les voy a negar. Mis hermanos no están aquí y yo grabando como sola, pero bueno, quería mostrarles. Y este puerto está lleno de restaurantes, también de juegos, hay de souvenirs de acá de San Francisco. Es muy recreativa para los turistas, así que estoy haciendo como lo más turístico que se pueda en San Francisco sola. Muy bien.
Seguimos. Me vuelvo a encontrar polinesios. Me encanta. Estamos entrando a una tienda de candies. Quiero que vean, esto es como el universo de dulces. O sea, seguro esto antes estaba abierto y tú agarrabas, pero ahora vienen como una porción que te puedes comer tú. Gomitas como si fueran curitas. Como que hay de todo el mundo. La sección como Mexican. Este es japonés de matcha. Este también, según yo, es europeo. Sé que es lo malo, que a mí me gustan mucho los dulces. Es mi colección de chicles de otros países del mundo. Acabo de encontrar unos chicles, de chiquita los probé y es un polvo que muerdes y se vuelve chicle. ¿Por qué está aquí? Bueno, me lo voy a llevar, es lo único que va a llevar de esta tienda, ya no voy a ver más. Ok, muy bien, ya tenemos nuestros chicles con esta hermosa vista de la cárcel de Alcatraz. Ok, esto lo masticas y se vuelve chicle, según yo. Está buenísimo, espérame, es ácido. Por eso ya vieron la nueva colección de Love. Hace como un poco de frío aquí y esta sudadera me ha ayudado muchísimo. Pero vean, ahí está el chicle. Tiene una buena experiencia, me gusta. 8 de 10 porque está muy ácido, hasta se me escaldó un poquito la lengua. Es el Golden Gate, así que nuestra misión es ir allá. No sé, polinesios, pero no podemos llegar a Golden Gate. Estamos a punto de subir una colina, llevamos una. Para eso necesitamos subir hasta allá arriba. Y la verdad es que esto de la bici está durísimo. A ver, voy a hacer el intento de lograrlo, a ver hasta dónde llego. Unos momentos después. No lo logré, esto está muy pesado. Ay, carajo. Ay, mía, me pegué, ay. No me raspé, pero sí me lastimé feo. Ok. Gracias a Francisco y tus colinas empinadas. Ok, estamos llegando a la atracción de este lugar, que es la calle en zigzag. Y como ven, hay muchas personas viendo esta gran atracción como nosotros. Ese camión, yo no sé cómo lo va a lograr. Ahí está, está logrando. Tú puedes. Estuve grabando unos videos para TikTok aquí, así que vayan a darle mucho amor porque me da mucha pena. Es que hay mucha gente aquí, todo el mundo se te queda viendo como... Y ahora sí, ya me toca ir a Golden Gate a verlo porque ya está atardecido. ¡Vámonos, polinesios! Polinesios, decidí transportarme ya en auto ahorita. Ya es muy tarde, pero pues lo que me gusta mucho de acá de San Francisco, su arquitectura es como muy europea, de las casitas con techitos, como alemán, según yo. Por fin, lo logramos, polinesios, lo logramos, lo logramos. Ahí está el Golden Gate. Me gusta más apreciarlo de un poco más lejos. La verdad es que estoy muy feliz. A disfrutar, contemplar un poquito y a grabar TikToks. Polinesios, se logró, ya me voy, ya estoy muy feliz. Los dejo con esta hermosa vista del Golden Gate. Ya esto está prendido porque ya es noche. Gracias por acompañarme en esta aventura de un día viajando en San Francisco. Polinesios, vino súper y literalmente empezó a sonar esa alarma como de incendio y nos evacuaron a todos y de hecho todas las personas que están afuera también son personas que trabajan en ese supermercado y pues estoy viendo a ver si me dejan volver a entrar. Yo les juro que dije, hice el mejor viaje de la vida, no pasó nada, todo cool y siempre pasa algo, o sea, yo no sé, pero aunque estoy sola, hermanos míos, pasa algo, aunque estoy sola. Bueno, esperamos. Con permiso, Polinesios, vámonos al supermercado. Ahorita les voy a enseñar lo que llevaba en mi carrito. Sí, traigo pura vitamina. Hay que tener el sistema inmunológico alto. Quiero decirles que los amo mucho. Extraño mucho hacerles vlog. Espero que les haya gustado mucho este viaje sola. Así fue, así denle mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polinesios. ¡Los amo!